Iniciamos. Muy bien. Continuamos. En primer lugar, nuestro agradecimiento a Pablo Iglesias por aceptar nuestra invitación a participar en esta 32 reunión Círculo de Economía. Yo le comentaba ya hace un momentito un pequeño flash de lo que es nuestra institución, pero me he olvidado de, si Artur me lo da, porque estas reuniones son la 32, la comenzamos ya en los años 60, por lo tanto tiene una larga tradición y los títulos de las reuniones creo que son también muy indicativos de lo que es nuestra institución. Es una manera de carta de presentación, me perdonáis, pero desde el 61 con el plan de estabilización, en el 79, ¿no? O quizá en el 75, que fue también una reunión importante, sociedad y economía delante de un contexto democrático, que fue un momento importante. Yo tengo en el inicio una pequeña duda, que no sé si es el tratarte de usted o el tratarte de tú. Pero de tú, bueno, ya creo que en una ocasión lo comenté, uno de mis alumnos el año pasado, en el inicio de curso, después de unas clases me vino a ver y me dice, mira Antón, que esto que has recomendado no lo podemos encontrar en la biblioteca. Y le dije, bueno, no se preocupe usted, daré unos cuantos días más. Y dice, bueno, Antón, pero no nos va a hacer tal. Y le volví a decir, pero mira, mire usted, hagan de esta manera. Y entonces me corta y me dice, oye, Antón, tutéame, que a mí me da lo mismo, ¿no? Si me permites, haré el tuteo, ¿no? Otro de los socios de la casa me decía, oye, sácate la corbata, pero eso ya me parece excesivo, ¿no? Porque, ¿no? Esto, insisto, muchas gracias. Yo solo quiero, al inicio, después espero tener también la oportunidad en el coloquio de hacerte alguna reflexión adicional. Ayer hemos publicado una hoja de opinión, que es un poco el marco de referencia para los diálogos políticos que tenemos en Sitges, y solo quisiera ahora señalarte una demanda que hacíamos en esa hoja de opinión ayer y que hemos manifestado también delante del presidente de la Generalitat, que creemos tener derecho a tener un gobierno. Que no comprenderíamos que después de las elecciones del 26 de junio pudiese volver a ocurrir lo que ha ocurrido hasta ahora. Ese bloqueo general que ha habido un poco en la formación del gobierno, llevando al país a prácticamente casi tres cuartas partes del año sin gobierno. Creemos que tenemos derecho a tener un gobierno y en ese sentido hemos llegado a proponer, es una sugerencia, no una proposición, que después del 20J, a la espera de que en la próxima legislatura una pequeña reforma constitucional cubra ese vacío que ha surgido, ¿no? En la medida en que sería posible que si ninguno de vosotros aceptase la investidura, pudiésemos tener, de hecho, legalmente un gobierno provisional durante toda la legislatura. Creemos que la posibilidad de que unas terceras elecciones sea un escenario posible nos asusta, ¿no? Es impensable, pero no es improbable. Por eso reivindicamos este derecho a tener un gobierno y en ese sentido hemos llegado a decir que si en el plazo que se establece no hubiese un acuerdo de cooperación o de coalición para que una persona tenga la mayoría absoluta necesaria para ser investido, que en ese caso se aplique lo que es la norma en los ayuntamientos españoles, que si no hay nadie que tenga esa mayoría, que se aplique la regla de aquel que tiene el mayor número de votos, en este caso de diputados. ¿Por qué motivo? Porque creemos que eso será un incentivo para forzaros a buscar ese tipo de acuerdo. Era lo único que quería ponerte un poco, manifestarte al inicio, ¿no?, de tu intervención, con la seguridad de que después en el coloquio podré tener ocasión de comentarte alguna otra cosa adicional. Muchas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias, Antón, por el
por el tuteo en primer lugar, por la invitación y por las ganas de ejercer un derecho, que es el derecho del conjunto de los ciudadanos de nuestro país, que es el derecho a tener un gobierno. Por mi parte, estoy dispuesto a formarlo y dispuesto a presidirlo. Por nosotros no va a ser que no haya un gobierno en España. Por aclarar más elementos de la cuestión que se planteaba, es verdad que España es un sistema parlamentario, no presidencialista. A nosotros tampoco nos disgustaría esta otra opción, pero de momento es un sistema parlamentario en el cual el presidente del gobierno es aquel que logra los apoyos parlamentarios suficientes para una investidura. En ese sentido, creo que en este país a lo largo de los últimos meses se han revelado dos opciones muy claras de gobierno en España y creo que solo hay dos y creo que después de las elecciones del 26 de junio va a seguir habiendo solamente dos. O un gobierno en el que esté el Partido Popular, y yo ya les aseguro desde aquí que nosotros ni por activa ni por pasiva vamos a participar en un gobierno ni a propiciar un gobierno del Partido Popular, o un gobierno en el que esté Podemos. No hay más opciones que esas dos. Y al final creo que el árbitro, la fuerza política que va a decidir si en España sigue gobernando el PP o si hay otro gobierno, en este caso un gobierno de coalición progresista, va a ser el Partido Socialista. Por mi parte, no puedo por menos que seguir tendiéndoles la mano y hacerles la misma propuesta que llevamos haciéndoles varios meses. Pensamos que lo mejor para España es que haya un gobierno de coalición progresista mediante un acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista, con capacidad además para dialogar con otras fuerzas políticas aquí en Cataluña, en el País Vasco también o donde fuera necesario. Por nuestra parte, tenemos plena disponibilidad para participar de ese gobierno en la posición que nos den los ciudadanos. Nosotros pensamos que la posición que nos van a dar es la de liderar ese gobierno, pero no le pediremos un cheque en blanco a nadie. Pediremos al Partido Socialista que gobierne con nosotros y que asuma con nosotros la responsabilidad. Lo que voy a explicar hoy aquí, es de alguna manera el diagnóstico que nosotros hacemos de la situación y las medidas y líneas de política económica que a nuestro juicio debería implementar ese gobierno. Tengo que decirles que es un honor tomar la palabra en estas jornadas del Cercle de Economía. Para alguien que aspira a ser presidente del gobierno de su país, no solamente es un placer, sino que además es una obligación. Quiero agradecerle especialmente a Antón la invitación a participar y la llamada telefónica que me hizo, en la que me orientó de alguna manera sobre qué elementos podían ser interesantes en esta exposición, y he organizado la exposición siguiendo sus consejos. Mi intención es que la exposición sirva para que hablemos aquí un diálogo. Quiero agradecer la presencia de amigos y compañeros de Catalunya Sí que es Pot y de En Comú Podem, que nos acompañan hoy aquí, así como la presencia de mi jefa de gabinete, la señora Irene Montero, y de nuestro secretario de Economía, el profesor Nacho Álvarez. Quédense con este nombre, porque si, como esperamos, contamos con los apoyos suficientes para formar gobierno, al señor Álvarez le aguarda una ardua tarea de servicio a nuestro país. Quiero agradecer también la presencia del profesor Vicent Navarro, que me asesora siempre en cuestiones económicas, con cuyo saber y experiencia internacional también contaremos en el futuro. Voy a exponer en primer lugar nuestro diagnóstico de la situación económica y a continuación le señalaré algunas de las medidas que pensamos que hay que tomar. Pero antes de empezar, quiero leerles una reflexión de Ludolfo Paramio. Ludolfo Paramio, como saben, es una de las cabezas más brillantes vinculadas al Partido Socialista. Fue jefe de gabinete de Felipe González durante muchos años. Y en un libro de un título muy sugerente, La Cuarta Socialdemocracia, es un libro de Agustín Basabe, es un investigador mexicano que hoy es diputado por el PRD en su país. Y Ludolfo Paramio le escribía el prólogo y decía algo en el prólogo que me impresionó y quería empezar mi exposición con esa reflexión de Paramio. Dice: la socialdemocracia europea se ha visto atrapada por la necesidad de aplicar políticas en las que no cree para buscar una salida a la crisis de la deuda. ¿Cómo es posible que en medio de la mayor recesión de la historia del capitalismo se hayan impuesto en Europa desde Frankfurt unas ideas excéntricas y contraproducentes?
Como ustedes saben, efectivamente en 2010 se produjo un giro copernicano de la política económica de la zona euro. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional presionaron a las economías de la periferia de la eurozona para que adoptaran medidas para equilibrar, por un lado, las cuentas públicas, básicamente austeridad fiscal basada en la reducción del gasto público, y por otro lado su sector exterior, básicamente reformas en el mercado de trabajo para ganar competitividad mediante la reducción de los salarios y el abaratamiento de lo que se conoce como costes laborales. Como saben ustedes bien, la austeridad fiscal se tradujo en recortes en el gasto social, en educación y en sanidad principalmente, en los salarios de los trabajadores públicos y en la inversión pública. Se congelaron las pensiones y se aprobaron subidas en los impuestos indirectos. En nuestro país, incluso el Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron una reforma constitucional que trataba de constitucionalizar, perdónenme la redundancia, una opción de política económica cuanto menos discutible y, a mi juicio, como voy a explicarles hoy aquí, del todo ineficiente. Hasta el punto que el propio PSOE se arrepintió de aquella reforma constitucional que propició y nosotros celebramos con mucha alegría ese arrepentimiento. El resultado de esta política dogmática y obsoleta, a nuestro juicio, ya lo conocemos. No se alcanzaron los objetivos marcados en relación con el PIB, precisamente por los efectos restrictivos de la propia política, que la propia política de recortes provoca. Pero incluso en lo que respecta a la reducción del déficit hay problemas notables. Como ustedes saben, la propia Comisión Europea este año ha manifestado dudas respecto a la posibilidad de que el déficit se reduzca por debajo del 3% en 2017, cuando inicialmente este era el objetivo que se proponía para el año 2013. En lo que respecta a la devaluación interna, los resultados son también conocidos por todos. Como es imposible hacer una devaluación nominal porque estamos en el euro, se impuso un menor crecimiento de los salarios para abordar el problema del desequilibrio externo. ¿Cómo se hizo esto? Pues básicamente con dos reformas del mercado de trabajo. Las dos, les recuerdo, que fueron contestadas con sendas huelgas generales por los principales sindicatos del país, y estarán ustedes de acuerdo conmigo que los sindicatos españoles no son particularmente maximalistas. Las reformas laborales implicaron recortes en los subsidios por desempleo, reducciones en los costes de despido, menos obstáculos legales para despedir y mayores facilidades para desvincularse de la negociación colectiva a la hora de determinar los salarios de las empresas, en las empresas. Se supone que esto se hacía para aumentar la competitividad, pero esto no ocurrió. Lo que ocurrió fue, en todo caso, una elevación adicional de los beneficios al tiempo que se producía una gran disminución de la renta disponible en los hogares, debilitando, por lo tanto, el consumo final de los hogares. Conclusión. La combinación de austeridad fiscal y devaluación interna provocó una fuerte contribución negativa de la demanda interna al crecimiento, que no pudo compensarse con una contribución positiva de la demanda externa y que, por lo tanto, profundizó en la recesión, que es lo que había que combatir. Podrán decir ustedes que el sector exterior pasó de una fuerte contribución negativa al crecimiento a positiva entre 2010 y mediados de 2014, pero todos sabemos que esto se debe básicamente a la reducción de las importaciones como consecuencia del colapso en la demanda interna. En definitiva, las políticas de duro ajuste fiscal y liberalización del mercado de trabajo han agravado y prolongado innecesariamente la crisis. Recuerden lo que decía Ludolfo Paramio y pregúntense, ¿qué es lo que representamos nosotros? ¿Qué es lo que representa Podemos? Pues humildemente, somos la expresión política que surge de la convicción de que las políticas de austeridad y las reformas estructurales no solo no resuelven la actual situación, sino que además suponen un coste excesivo sobre una franja muy amplia de la población que no es responsable en ningún caso de la crisis. Algunos nos llamarán hoy los nuevos socialdemócratas. Pónganle ustedes la etiqueta que quieran. Lo que está claro es que en aras de la eficiencia hay que hacer una política económica diferente. Hoy es un consenso entre buena parte de los economistas a nivel mundial que las mal llamadas políticas de austeridad han sido, ante todo, ineficientes para enfrentar la crisis. No es un secreto que el Gobierno en funciones no está de acuerdo con nosotros. El Gobierno en funciones dice que la recesión económica ha terminado en España y que hemos salido de la crisis, hasta el punto de que estamos creciendo por encima de la media europea, creando buena parte del empleo que en este momento se crearía en la eurozona. Y es verdad que España efectivamente ha crecido un 3% durante 2015 por encima de la media de la Unión Europea, y es verdad que se ha creado empleo.
Sin embargo, no es cierto que la austeridad fiscal y la devaluación de los salarios hayan resultado exitosos para nuestra economía, como sostiene el Gobierno en funciones. Y esto no es cierto por cuatro razones que les paso a exponer. En primer lugar, cuando en vez de analizar los datos económicos a partir de tasas de crecimiento, tomamos perspectiva y comparamos los niveles absolutos de las principales variables, el PIB y el empleo, ahora y antes de la crisis, vemos que hay un largo camino por recorrer todavía antes de hablar de una salida de la crisis. Los niveles del PIB y el empleo no han recuperado aún los valores de antes de la crisis económica. El PIB real de 2015 todavía fue un 5% inferior al que había antes de la recesión. En España hay hoy 2,6 millones de ocupados menos y la tasa de paro, como ustedes conocen también como yo, es del 21%. Solo se ha recuperado uno de cada tres empleos que se perdió durante la crisis. Hoy podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que la legislatura del señor Mariano Rajoy ha sido una legislatura muerta en materia de empleo. A él le gusta mucho hablar del millón de empleos que él dice haber creado entre 2014 y 2015, pero no del millón de empleo que sus políticas destruyeron entre 2012 y 2013. Las políticas de austeridad y devaluación salarial han retrasado la salida de la crisis y nos han llevado a una década perdida en nuestro país. En segundo lugar, las razones que explican el crecimiento actual no son precisamente aquellas que destaca el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, sino otras muy distintas. España ha recuperado el crecimiento precisamente porque a los vientos de cola que llegan del exterior, política de inyección de liquidez del Banco Central Europeo, precios del petróleo y la depreciación del euro, se ha sumado el cambio de orientación política de la política fiscal en 2015. Esto es muy importante. La contribución del consumo público y la inversión pública al crecimiento del PIB fue, entre 2011 y 2013, del menos 1%, nula en 2014 y en 2015 del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hecho de que 2015 fuera un año electoral y de que la Comisión Europea utilice sus propios márgenes con discrecionalidad y con intención política ha permitido que se haya producido una cierta pausa en la austeridad, solamente en 2015, lo que ha permitido animar la demanda interna y el empleo. ¿Qué significa esto? Que solo cuando el Gobierno ha rectificado y ha hecho algo parecido a lo que nosotros decimos, han aparecido los famosos brotes verdes. Esto significa básicamente dos cosas. Uno, que la vuelta a las tasas de crecimiento positiva no es el resultado de la austeridad fiscal y de la devaluación de los salarios aplicada durante estos años, sino todo lo contrario. Y dos, que volver a la política de recortes como exige Bruselas y como declara Rajoy que hará en su famosa carta secreta hasta hace poco al señor Juncker, priorizando un ritmo excesivo de la reducción del déficit, tendría nuevamente costes importantes en términos de actividad y empleo y no nos permitiría salir de la recesión. En tercer lugar, los grandes desequilibrios macroeconómicos y los grandes desafíos que tenía nuestra economía no se han solucionado con la política económica del Gobierno. Los desequilibrios macroeconómicos no se han solucionado, sino que se han desplazado. De esta manera, hemos dejado de tener un elevado déficit externo, pero a costa de deprimir la demanda interna y de generar un elevado desempleo. Hemos dejado de tener un fuerte déficit público, pero a costa de durísimos recortes del estado del bienestar que han hecho de nuestro país el país más desigual de la zona euro. Hemos reducido parcialmente el problema del excesivo endeudamiento de nuestro sistema financiero, pero a costa de que sea el sector público quien ahora tenga una importante deuda, una deuda récord en la historia de nuestro país, el 100% del PIB. Finalmente, en cuarto lugar, no solo la crisis, sino las propias políticas económicas aplicadas han provocado una grave factura social en España, con todos los indicadores, todos los indicadores de desigualdad y privación material en riesgo de deterioro aún mayor. Esto es consecuencia del aumento del paro, especialmente el desempleo de larga duración, pero también de la devaluación salarial provocada por las reformas laborales y que ha afectado fundamentalmente a los salarios más bajos, a la menor protección de los desempleados, al aumento de la precariedad laboral, al aumento de los trabajadores pobres y al aumento de las políticas de recortes de los servicios públicos fundamentales. Podríamos ofrecer infinidad de datos para ilustrar este deterioro social, pero basta recordar lo que la encuesta de condiciones de vida publicada esta semana muestra lo siguiente. No solo la renta media de los españoles se ha reducido, sino que casi el 30% de los españoles se encuentra ahora mismo en una situación de pobreza o riesgo de exclusión social. El 30% de los ciudadanos de nuestro país o es pobre o está en situación de riesgo de exclusión. Por todo ello, pensamos que nuestra economía se enfrenta a grandes desafíos que exigen un cambio en la política económica.
A continuación, me van a permitir que con brevedad les señale las tres prioridades de nuestra política económica y que les indique algunas medidas concretas que tomaremos cuando formemos gobierno. Como ustedes saben, somos la única fuerza política que incluye memoria económica en su programa, al cual les remito, así como a un documento específico que hemos preparado para ustedes y en el que incluimos tablas, datos y gráficos que sostienen las propuestas que hoy voy a exponer con la brevedad que requiere este formato para que podamos debatir. En primer lugar, hay que garantizar el derecho al trabajo y crear empleos decentes. El crecimiento actual no es el resultado de la austeridad, sino de la influencia de algunos factores cuyo efecto puede ser temporal, lo que explica además la fragilidad de la recuperación y la necesidad de reforzarla. Además, incluso en un contexto macroeconómico favorable como el actual, la recuperación del empleo y la eliminación de la elevadísima tasa de paro es demasiado lenta para ser socialmente sostenible, y el empleo que se está creando es muy precario. En segundo lugar, hay que poner en pie una potente agenda social que atienda la situación de las personas más afectadas por la crisis y ayude a disminuir la pobreza y la desigualdad, incluyendo las implicaciones que esto tiene en la discriminación de género. Las políticas de recortes fiscales han deteriorado gravemente los servicios públicos, ya que ya se encontraban infrafinanciados en España antes de la crisis en comparación con los países de nuestro entorno. En tercer lugar, y esto es fundamental, hay que transformar el modelo productivo, mejorar nuestra especialización industrial y reforzar la sostenibilidad. El modelo productivo español, por desgracia, sigue caracterizándose por graves problemas estructurales. Apenas se ha modificado la especialización productiva de la economía española en sectores de bajo valor añadido y escaso rendimiento de la productividad, ni tampoco hemos logrado superar nuestra dependencia energética. La debilidad del sector exterior mantiene el riesgo de que volvamos a experimentar notables déficits externos en la balanza de pagos a medida que se recupere la demanda interna. Además, el modelo de crecimiento no es sostenible no solo desde una perspectiva económica, sino tampoco desde una perspectiva ecológica. En definitiva, lo que una nueva política económica debe hacer es reforzar el crecimiento al tiempo que promueve otro tipo de crecimiento, transformar el crecimiento para alcanzar una verdadera salida de la crisis basada en un nuevo modelo productivo y de redistribución de la renta. Entre las medidas a tomar para asegurar estas tres prioridades económicas que les señalo, hay que revertir los recortes y abandonar la política de austeridad. Hay que renegociar con Bruselas el ritmo de reducción del déficit para trasladar al final de la legislatura el cumplimiento del objetivo del 3%. En este sentido, debemos apostar por una expansión fiscal equilibrada que no incremente el déficit, aunque lo reduzca más lentamente de lo que exige Bruselas. Hay que poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal y una reforma tributaria progresiva. Como ustedes saben, los técnicos de Hacienda han reiterado que la mayor parte del fraude fiscal de nuestro país se concentra en las grandes empresas y en las grandes fortunas del país. Se requiere, por lo tanto, un plan de lucha contra el fraude que tome en consideración esta realidad y que incluya la aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales, la eliminación de las pantallas tributarias y la elaboración, al menos, de un estatuto básico de la agencia tributaria que garantice su autonomía, una dirección profesional y la erradicación definitiva del uso partidista de una institución que debe servir a todos los españoles. Por ponerle cifras, una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar un 3% la ratio de ingresos PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser, además de la lucha contra el fraude fiscal, la ampliación de las bases tributarias. Asimismo, deberán acercarse los tipos efectivos, por fin, a los tipos nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas. Habrá que desarrollar un impuesto sobre las transacciones financieras, recuperar y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones, además de modificar el mínimo exento en el impuesto de patrimonio. Por último, entendemos que en este momento sería necesario instaurar un impuesto de solidaridad a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas que recibieron por parte de los ciudadanos. Esta reforma debe hacerse, además, reforzando la progresividad de nuestro sistema. Para ello, se aplicará el tipo superreducido del 4% del IVA a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad y el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos, calefacción, gas, electricidad, que actualmente, por desgracia, no lo tienen. Es imprescindible en España crear un nuevo marco de relaciones laborales
y para ello lo digo bien claro, hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y avanzar en el desarrollo de un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de calidad. Es necesario aprobar un calendario de incremento del salario mínimo interprofesional que permita alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años y que en 2019 pueda llegar al menos a los 900 euros al mes. Hay que implementar un programa de renta garantizada que complemente los ingresos del hogar para todas las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza monetaria mediante el cobro de una renta complementaria que cubra la diferencia entre los ingresos existentes y el umbral de renta que se establezca. La cuantía inicial será de 600 euros mensuales para unidades de convivencia de una sola persona y aumentaría progresivamente en función del número de miembros. En lo que se refiere a las pensiones, decimos claramente que se deben indexar con arreglo al índice de precios al consumo. Derogaremos, por lo tanto, las reformas que aprobaron el Gobierno del PSOE en 2010 y el del PP en 2014. Nos comprometemos a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de una financiación complementaria por la vía impositiva. Se revisarán y se suprimirán progresivamente los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones, se eliminarán los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados, se eliminará el tope máximo de las cotizaciones sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción. Al mismo tiempo, entendemos que hay que revalorizar la pensión mínima en los siguientes términos. La pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo deberá ser equivalente al salario mínimo interprofesional anual. La pensión de jubilación con cónyuge a cargo deberá ser equivalente al 110% del salario mínimo interprofesional anual. No me quiero dejar en el tintero la atención a la dependencia, que nos parece una tarea urgente, para la que queremos recuperar simplemente los niveles de financiación por dependiente anteriores a los recortes realizados tras los decretos de 2012 y 2013. Y al mismo tiempo es necesario establecer un calendario urgente para la atención de las 385.000 personas dependientes a las que se le ha reconocido el derecho, pero que actualmente están en lista de espera. Política de vivienda y suministros. Es fundamental asegurar la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional por motivos económicos probados. Se tendrá derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y a la reestructuración de la deuda hipotecaria. La Sareb, el famosísimo banco malo, se convertirá en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas en alquiler y se regulará por ley el concepto de alquiler social que no podrá superar el 30% de la renta familiar, incluidos los gastos de suministros. Se regulará la función social de la vivienda, para lo que sancionaremos, si es necesario, a las entidades financieras y sociedades de gestión en activos que posean viviendas deshabitadas. Quiero agradecer desde aquí la labor de los ayuntamientos del cambio y, en especial, del Ayuntamiento de Barcelona, que, a pesar de los límites competenciales, han sabido avanzar notables políticas en lo que se refiere a la protección del derecho a la vivienda. Una política económica seria y comprometida con el futuro de nuestro país debe apostar en el medio y en el largo plazo por un nuevo modelo productivo, por una nueva política industrial acorde con nuestras potencialidades, así como, como hablaba hace un momento con la señora Garmendia, por una apuesta por la I+D+I a la altura de lo que cabe esperar de la cuarta economía de la zona euro. Dos pinceladas. Nos fijamos como objetivo que la inversión nacional en I+D+I se sitúe en el 2% del PIB y apostamos por una política industrial que desplace nuestro tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido, teniendo en cuenta el mercado internacional de productos industriales. Una de las propuestas nuestras que ha recibido más elogios es el Plan Nacional de Transición Energética, que debe estar estructurado alrededor de dos ejes. Por una parte, un Plan Nacional de Ahorro Energético y, por otra parte, un Plan Nacional de Energías Renovables. Hay que apostar de manera clara, abandonando los dogmatismos del pasado, y lo digo claramente, por una banca pública. Si queremos desarrollar una nueva política industrial, hacen falta instrumentos financieros públicos para crear las sinergias necesarias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público. Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno, nuestro Gobierno, renegociará los términos del memorando de entendimiento firmado con la Unión Europea para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades que ya hemos tenido que nacionalizar. Estoy pensando en Bankia y en el banco Mare Nostrum, que no pueden ser reprivatizadas, y dando un uso razonable al Instituto de Crédito Oficial. Si los ciudadanos tuvieron que asumir el coste de la nacionalización de Bankia y Mare Nostrum, parece sensato que puedan contar ahora con los servicios de una banca pública.
Es necesario, asimismo, por razones de eficiencia, reestructurar la deuda hipotecaria de los hogares. Como ustedes saben, el peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en particular el de la deuda hipotecaria de los hogares. Y la caída del precio de las viviendas ha llevado a una fuerte desproporción entre el valor nominal de muchas hipotecas y el valor real de los activos inmobiliarios. Además, el elevado nivel de endeudamiento lastra la demanda privada y dificulta la recuperación. No me quiero extender mucho más ni robar más tiempo al diálogo, permítame solo que me anticipe a una de las preguntas que seguramente me van a hacer. ¿Es posible desarrollar políticas como las que nosotros proponemos en el marco de la eurozona? Pues les diré que sí, por supuesto que sí. Nosotros somos enormemente pragmáticos y conocemos bien los límites y tenemos plena conciencia de las presiones a las que puede ser sometido un gobierno, precisamente porque hemos visto cómo se presionaba a los gobiernos de España. Y hemos aprendido algo. Gobernar es elegir opciones diferentes, incluso a la hora de recortar. Como me recordaba hace poco el profesor Navarro, el presidente Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.700 millones de euros. Podría haber conseguido casi el doble simplemente revirtiendo la bajada del impuesto de patrimonio. El presidente Rajoy recortó 6.000 millones en sanidad cuando podía haber conseguido una cantidad casi igual revirtiendo la bajada del impuesto de sociedades para las empresas que facturan más de 140 millones de euros al año y que representan solamente el 0,12 de todas las empresas del país. Gobernar es elegir. Y hasta ahora los gobiernos de nuestro país han elegido un camino que no solo se ha demostrado injusto para las mayorías sociales, sino que se ha demostrado ineficaz. Como reflexionaba Ludolfo Paramio, los viejos socialdemócratas eligieron incluso políticas en las que no creían. No nos vamos a quejar si a nosotros nos llaman los nuevos socialdemócratas por elegir aquello que nos parece lo correcto. Y para ello tendemos además la mano para que nos acompañen a los que en el pasado eligieron las opciones en las que ni siquiera creían. Moltes gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Esto, que sea o no del gusto de cada uno de nosotros, lo que es indudable es que sí que se ha diseñado un pequeño esqueleto, ¿no?, de una política económica que Podemos un poco intentaría llevar adelante en el supuesto de que estuviese en condiciones de gobernar o al menos de tener el Ministerio de Economía en manos del profesor Nacho Álvarez, ¿no? Muy bien. Tengo, a ver si consigo agrupar preguntas en función de los temas. Quizá introduzco la primera porque no la has desarrollado en tu exposición inicial. Después hay otras que hacen referencia a cuestiones que has planteado. La que no has planteado es la posición de Podemos en relación con Cataluña y ese apoyo, al parecer, de Podemos a un referéndum en Cataluña. Las preguntas que se plantean son muchas, tienden un poco a preguntarte si eso es una convicción firme o eso es sencillamente un cierto juego electoral esperando que en el momento de que pudieseis negociar la formación de un gobierno, sabríais que la otra parte o las otras partes pondrían esto como línea roja y que, por lo tanto, tú dirías, yo ya quería, pero no puedo. Muchísimas gracias por la pregunta. Seguramente nosotros haremos cosas bien y haremos cosas mal, pero creo que lo que hemos demostrado a todo el mundo es la firmeza de nuestras convicciones. En lo que se refiere a la necesidad de que en Cataluña haya un referéndum, y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España y que está convencido además de que con otro encaje constitucional que reconociera a Cataluña como nación, una mayoría notable de catalanes y catalanas querrían seguir construyendo un proyecto con nosotros, creo que esa consulta podría producirse con total normalidad institucional y que hay mecanismos legales para que se produzca, tanto a partir de los mecanismos que establece la ley que regula, la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum y que habla específicamente de provincias afectadas, como incluso a través del artículo 92 de la Constitución, incluso a través de una sentencia del Tribunal Constitucional,
si no recuerdo mal, de hace 2 años, que emplazaba al Parlamento de Cataluña y al Congreso de los Diputados a una solución negociada. El hecho de que tengamos claro esto es algo que incluso me reconoció en persona el presidente de la Generalitat, que me dijo: teníamos dudas respecto a la claridad o a la firmeza de vuestro planteamiento y tengo que reconocerte que habéis demostrado que sois muy claros. Nosotros somos la primera fuerza política en Cataluña, en Comú Podem es la primera fuerza política en Cataluña y seguramente eso tiene que ver con que tenemos una propuesta democrática, aunque no queramos que Cataluña se vaya de España. Y decimos lo mismo en Barcelona, que en Madrid, que en Sevilla, que en Bilbao o que en Valencia. Y creo que no nos fue mal en las elecciones del 20 de diciembre y creo que en las próximas nos va a ir mejor. Creo, sobre todo después de conocer la experiencia de una democracia consolidada como la británica con el referéndum en Escocia, que tarde o temprano habrá un referéndum en Cataluña. Y aquí nuestra propuesta sigue siendo la misma. El papel principal, el protagonismo en la negociación, que a nuestro juicio tiene que acabar en un referéndum, lo deberán tener las fuerzas políticas catalanas y la sociedad civil catalana. Muy bien, muchas gracias. Hay después un conjunto de preguntas, puedes imaginar que son muchas, que tienen una formulación muy variada, pero que tienen un elemento común, que es un poco una cierta desconfianza. Cuando digo cierta, lo estoy expresando de forma amable. Entonces dicen, ¿son ustedes conscientes de lo poco creíbles que resultan las políticas que ha enunciado cuando critican todo lo que han hecho los demás, que no son de sus siglas? ¿No cree que algo habrán hecho bien los demás? Hay muchas en este sentido. Sabes que nuestra conducta no es la de la agresividad, pero de alguna manera se podría decir, no traes una piel de cordero un poco al exponer estos programas, pero que después las cosas cambiarán. Hay un poco este elemento de desconfianza y piden un poco una especie de no digo de pronunciamiento, pero sí de comentario un poco más amplio sobre esta cuestión. Muchísimas gracias por la pregunta. La desconfianza suele ser la antesala del entendimiento y del acuerdo. Y la desconfianza, además, es seguramente un elemento sin el que la democracia no podría funcionar. Nosotros siempre decimos a los ciudadanos: no crean en las promesas, crean en las garantías. Y una cierta desconfianza en las palabras y confianza en la ley es algo bueno y saludable democráticamente. Cuando nosotros criticamos las políticas que se han llevado hasta ahora, no lo hacemos con ánimo de revancha. Nosotros probablemente seamos la mejor expresión política, el fruto más claro del fracaso de esas políticas. Hay una cosa muy evidente: Podemos no existiría si las políticas económicas que se han aplicado en este país no hubieran fracasado. Así de simple, así de simple. Y yo creo que eso lo reconoce todo el mundo. Hay cosas que claro que se han hecho bien y de las que nosotros podemos aprender mucho, pero creo que ese consenso que existe entre los economistas a nivel internacional respecto al fracaso de las políticas de austeridad y la comparación de las políticas que se han aplicado en la eurozona con las políticas que ha aplicado la administración Obama en Estados Unidos, creo que es bastante clara, pues llevaban incluso a alguien que seguramente sería digno de la confianza de ustedes, como Ludolfo Paravio, a afirmar: nos hemos equivocado aplicando recetas económicas en las que no creíamos y que nos han llevado a un fracaso. Es paradójico que la vieja socialdemocracia abandonara sus posiciones y que hayamos tenido que ser nosotros los que presentamos un programa de gobierno socialdemócrata. ¿Y por qué hacemos esto? Porque somos perfectamente conscientes de que en política hay opciones. Independientemente de las ideologías con las que cada cual adorne su biblioteca o los cuadros que decoran su despacho, hacer política en un estado del sur de Europa implica elegir entre un elenco de opciones muy limitado y muy concreto. Y nosotros somos perfectamente conscientes de eso. Pero creo que ya llevamos un año demostrando no solamente que podemos ganar elecciones, que eso ya es una evidencia, sino que además podemos gobernar y que podemos gobernar mejor. Como saben ustedes, nosotros ya gobernamos en las principales ciudades del país y creo
que puedo decir objetivamente que los resultados han sido reconocidos por nuestros adversarios, incluso por nuestros adversarios, como satisfactorios. Allí donde tuvimos que asumir el gobierno en ayuntamientos con deuda, hemos reducido la deuda y hemos aumentado el gasto público. Y en el caso concreto de Barcelona y Madrid, que son dos ejemplos para nosotros, hemos conseguido que estas ciudades mejoren en el ranking de ciudades atractivas para la inversión. A día de hoy se puede afirmar no solamente que podemos ganar elecciones, sino que somos capaces de gobernar con más eficacia, con el pragmatismo imprescindible de quien acepta responsabilidades de gobierno, y ese pragmatismo forma parte de, pues de la mochila que nosotros llevaremos al Gobierno de España. Somos perfectamente conscientes de que las opciones son limitadas y lo único que estamos planteando es lo que ya debería ser una evidencia para todo el mundo, pues que el déficit se tiene que reducir a un ritmo menor y que las políticas de austeridad fiscal y las políticas que han buscado la competitividad a partir de la devaluación salarial no solamente han sido injustas, sino que han sido ineficientes, y que unas políticas fiscales más expansivas que aumenten la demanda interna, que es básicamente lo que estamos proponiendo, es algo que favorecerá no solamente a la gente que tiene que vivir a cambio de un salario, sino también a los empresarios y empresarias de nuestro país, porque si no hay demanda interna, los empresarios no pueden hacer negocios, y nosotros somos conscientes de que para que España funcione le tiene que ir bien a todo el mundo, a los empresarios también, y para eso hace falta que aumente la demanda y la capacidad de consumo. Muchas gracias. Hay también muchas cuestiones acerca de fiscalidad, aunque ya has abordado algunas propuestas, ¿no? Pero se insiste un poco en ellas, en el temor de que algunas de esas medidas de fiscalidad pudiesen dar lugar a fugas, digamos, de capitales, ¿no? Y también otras que plantean un poco la pregunta de forma más rotunda, dice, muy bien, pero ¿y cómo se va a financiar todas esas políticas de gasto? Y en este mismo sentido también hacen, dice, bueno, ¿por qué no giran un poco y en vez de solo hablar de gasto, hablan también de innovación tecnológica? ¿Qué programa? Algo has dicho también, pero como hay numeroso número de preguntas, pues las mantengo también, ¿no? Muchísimas gracias por las preguntas. Respecto a la fuga de capitales, me encanta poner el ejemplo de Starbucks. Como saben ustedes, Starbucks es una empresa muy famosa que ofrece café, cafeterías, y tenía algunos de sus centros más rentables en Londres, y se produjo un escándalo en el Reino Unido cuando supieron que a través de una serie de mecanismos Starbucks no tributaba en el Reino Unido, sino en Holanda, y esto produjo un hondo malestar en la opinión pública británica. Si el argumento de que cuando hay que pagar impuestos se producen fugas fuera cierto, Starbucks se hubiera ido del Reino Unido. No fue así. Starbucks decidió pagar sus impuestos en el Reino Unido y a Starbucks le sigue yendo muy bien. El argumento según el cual las empresas solo operan allá donde no hay legislación fiscal nos llevaría a pensar que en África las cosas les van de maravilla, porque allí, como saben ustedes, la laxitud legal es bastante amplia. Pero lo cierto es que para hacer negocios hacen falta sociedades prósperas en las que la gente tenga dinero para consumir y en las que esos países tengan estructuras suficientes que permitan hacer negocios. Es decir, los países menos desiguales, los países más eficaces económicamente, los países que permiten a sus poblaciones tener mayor capacidad de consumo, son países más eficaces. Que en España haya un 30% de pobres no solamente es un problema de justicia social, no solamente es un problema para ese 30% de ciudadanos, es un problema para ustedes también. En un país donde hay pobreza, en un país donde hay riesgo de exclusión, es un país en el que hay menos posibilidades de negocio. Y que haya una fiscalidad razonable y una fiscalidad progresiva. Y lo que nosotros estamos proponiendo es acercarnos un poquito más a Europa. España está 8 puntos por debajo de la media europea en la presión fiscal. Entendemos que el IVA hay que reducirlo, en particular en lo que se refiere a los productos de primera necesidad, pero entendemos que hay que acabar con las deducciones fiscales injustas y que hay que asegurar que el fraude fiscal se persigue y que al mismo tiempo en este país hay una demanda histórica de una reforma fiscal más europea y más redistributiva. En lo que se refiere a la financiación, creo que los ejemplos que citaba en mi intervención y que me los había dado el profesor Vicent Navarro son bastante claros.
creo que hay mecanismos en los que, mediante los cuales un Estado puede financiarse y que además, por la vía del efecto, multiplicador y por la vía del aumento del consumo, producen beneficios para todos. Es una cuestión de opciones políticas. Cuando uno tiene que gobernar, tiene que elegir. Creo que nosotros hemos sido muy exhaustivos a la hora de plantear cómo podríamos aumentar la manera en la que el Estado se financia, que es además uno de los principales problemas de nuestro país respecto a la innovación. Para nosotros es un elemento estratégico. Nosotros entendemos que, por desgracia, la economía española ha pretendido sostenerse exclusivamente sobre sectores que creaban una cierta, digamos, debilidad en la musculatura de nuestra estructura económica, como eran exclusivamente el turismo y la construcción, que está bien que existan, pero es fundamental invertir más en I+D+I y en industrias que aseguren productos y un tipo de producción vinculada al alto valor añadido. Nosotros planteamos medidas concretas para empezar a acercarnos más a Europa en el porcentaje de PIB que se dedica a la investigación y al desarrollo. Y, por otra parte, es fundamental recuperar el talento. Hay muchos jóvenes que se han formado en universidades españolas que están vendiendo su capacidad y su talento en el exterior. Llevamos en nuestro programa el programa Margarita Comas de repatriación del talento español, porque necesitamos a esas cabezas de lo mejor que ha producido nuestro país trabajando y produciendo riqueza aquí. Hablar de un modelo de transición energética, hablar de transformación del modelo productivo, hablar en última instancia de competir por arriba y no competir por abajo mediante la devaluación de los salarios, es a nuestro juicio tener una propuesta patriota para nuestro país en la que consideramos que la cuarta economía de la zona euro se tiene que mirar a los ojos con las principales potencias económicas del mundo y que no tenemos que aparecernos ni a China ni a Bangladesh compitiendo exclusivamente en bajos salarios y en condiciones de trabajo. Muy bien. Hay también otras cuestiones que un poco piden mayor detalle de cuestiones que has abordado. Una de ellas es, una de esas cuestiones es sobre el mercado laboral, la reforma laboral, ¿no? Con un poco cuestiones que se plantean de este estilo, ¿no? ¿No cree que sobreproteger el empleo, lejos de defender los puestos de trabajo, los hace más débiles? Un poco en esta línea hay varias preguntas, ¿no? Y una de ellas también que vincula desempleo y falta de capacitación, ¿no? Dice, hay una relación muy clara, la persona que lo formula, hay una relación muy clara, y es por lo que veo en el nombre, conoce bien el tema, una relación muy clara entre desempleo y falta de capacitación de esas personas desempleadas. Dice, bueno, ¿cómo están afrontando un poco esta realidad? ¿Qué piensan de esto? Y ahí, en segundo lugar, lo meto para ir un poco también la cuestión de la deuda. Hay varias preguntas sobre la deuda y sobre cuál es su pensamiento en el momento actual sobre una posible reestructuración de la deuda y el enfrentamiento que eso podría significar con autoridades europeas. Es decir, ¿en qué medida está Podemos y, en particular, tú, en qué medida estás un poco recogiendo esta restricción sobre la deuda? Muchísimas gracias con las preguntas respecto a la primera. Escuché hace unos días una reflexión de Juan Rosell, con el que tengo una magnífica relación, pero decía algo con lo que no estoy de acuerdo. Decía, el empleo estable y de calidad es una cosa del pasado. Y creo que se equivoca, no solo por lo que representan los derechos sociales como elementos indisociables de las democracias avanzadas, sino porque la eficiencia económica tiene que ver con la capacidad de consumo y eso necesariamente está vinculado a las condiciones de trabajo. Hemos conocido ya dos reformas laborales recientes, la reforma laboral de 2010 y la reforma laboral de 2012. Esas reformas laborales básicamente lo que han hecho es abaratar el despido y precarizar las condiciones de trabajo. La pregunta que yo formulo, ¿eso ha servido para reducir el desempleo, para aumentar la competitividad y para aumentar las capacidades de nuestras empresas para competir? Creo que todos estaremos de acuerdo en que no, que precisamente lo que han producido las devaluaciones salariales es una situación de riesgo social para buena parte de los trabajadores de nuestro país. Hay datos que duelen. En España, el 45% de los asalariados cobra 1.000 euros o menos. Y de ese 45%, la mayor parte no llega a los 645 euros al mes. Esto no solamente es una injusticia, esto
excluye de los circuitos de consumo a buena parte de nuestra población, y esto es un problema para las empresas. Respecto a la falta de capacitación, es verdad que la formación permanente es imprescindible, pero en un Estado en el que tenemos más de un 50% de paro juvenil, estaremos de acuerdo en que nuestro sistema productivo no ha estado a la altura de la formación de buena parte de nuestros jóvenes, que por desgracia se ven obligados a trabajar en posiciones que requieren mucha menos cualificación que la que tienen. Creo que sería mucho más sensato que avanzáramos hacia un modelo productivo que pudiera emplear y extraer todo el valor de las capacidades de las mejores generaciones de nuestra historia. Y creo que eso, empobreciendo a buena parte de la población activa y obligando a emigrar a buena parte de los mejores talentos que se han formado en las universidades, creo que eso sería un error. A propósito de la deuda, creo que este no es el problema de llevar a cabo una reestructuración de la deuda pública, el principal de los problemas económicos de España. Esto quizá afecta a otros estados y, por cierto, el Fondo Monetario Internacional para países europeos en situación de protectorado no ha dejado de defender en ningún momento la necesidad de llevar a cabo reestructuraciones de la deuda. No es el principal problema político de España, aunque este mecanismo ha sido utilizado infinidad de veces a lo largo del siglo XX, incluso con fórmulas de condonación que beneficiaron particularmente a Alemania. Creo que el problema fundamental de España es la deuda privada y, en particular, la deuda de los hogares. Y ahí, establecer mecanismos de reestructuración y de segunda oportunidad para las familias, de nuevo, no es volver a colocar la justicia social en la agenda, es responder a unas necesidades de eficiencia que se requieren para que la economía en este país funcione mejor. Ya para acabar, dos bloques que van un poco buscando conocerte mejor y conocer tu pensamiento político-económico en sentido amplio. Comienzo por estas últimas. Se te pregunta un poco cuál es tu visión sobre las fórmulas de colaboración público-privada para abordar algunos de los problemas que tenemos, en particular al hablar del sistema sanitario, creo que está hablando también del modelo de colaboración público-privada. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Y dentro de este bloque, una cuestión diferente sería volver a la cuestión de la negociación fracasada para la formación de gobierno, ¿no? Y la idea ahí es, dice, bueno, no se ha comportado Podemos en clave de vieja política en su política de pactos, y en la misma línea dice, no es demasiado fácil echar la culpa a los demás de no haber alcanzado un pacto, y no tendrán ustedes también alguna responsabilidad. Y ya finalmente me queda otra y ya acabamos, que son las 8. Perdón, después, es que las otras son como mucho más personales y aún estoy dándole la vuelta si te las hago o no. Okay. Muchísimas gracias por las preguntas. En lo que se refiere al sistema sanitario, creo que el sistema sanitario español fue, y en buena medida lo sigue siendo gracias a sus profesionales, la joya de la corona de nuestro país, demostrando no solamente la viabilidad de un sistema de acceso universal, sino al mismo tiempo su mayor eficacia respecto a modelos que han establecido fórmulas de colaboración público-privadas de escasa eficacia. Y estoy pensando en Estados Unidos, donde se gastan más dinero en sanidad que en España y donde, sin embargo, no logran unos niveles de atención tan exitosos como los que ha gozado nuestro sistema. Yo creo que hay cosas que hay que cuidar y una de ellas es la sanidad pública, y creo que los ejemplos que conocemos hasta ahora de privatización de la sanidad son, y en esto voy a también a ser muy moderado en mi desconfianza, enormemente insatisfactorios. Yo estoy pensando en particular en la Comunidad Valenciana y en Madrid. En lo que se refiere a la formación de gobierno, es verdad que todos somos responsables, pero creo que nadie podrá decir que nosotros no fuimos coherentes desde el principio. Lo mismo que dijimos en campaña, lo dijimos después de la campaña. Nuestra apuesta era por un gobierno de coalición de tipo progresista y los números daban perfectamente. Teníamos los números para un acuerdo de gobierno en coalición con el Partido Socialista. ¿Por qué en coalición? Pues porque cuando dos fuerzas políticas que superan los 5 millones de votos y solamente les separan 300.000 votos se ponen de acuerdo para gobernar, pues tienen que gobernar juntas. A mi juicio, esto es un elemento de coherencia y creo que la experiencia política catalana
sirve de ejemplo respecto a que a veces hay que hacer gobiernos de coalición. Hay otras fuerzas políticas cuyos programas económicos son tan diferentes al nuestro que, aunque podamos tener una relación cordial y aunque pudiéramos ponernos de acuerdo en cuestiones que tengan que ver, pues por ejemplo, con la reforma del sistema electoral, pues difícilmente nos podríamos poner de acuerdo para gobernar. Soy de los que piensa todavía, y a lo mejor en esto soy un clásico, que para ponerte de acuerdo para gobernar tienes que estar de acuerdo en las líneas generales de la política económica. Si no estás de acuerdo en las líneas generales de la política económica, es muy difícil pactar un gobierno. Y nosotros difícilmente podríamos estar de acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos, que tiene una política económica muy parecida a la del Partido Popular. Leímos el programa de gobierno del Partido Socialista y había muchos elementos comunes, y por eso, aunque ganemos las elecciones, les vamos a seguir tendiendo la mano para que gobiernen con nosotros y que tengamos un gobierno de coalición en el que nos podamos hacer todos corresponsables. Seguramente todos habremos hecho cosas mal y seguramente yo habré hecho cosas mal, pero creo que nadie podrá negar que fuimos coherentes desde el principio y que interrumpimos una tradición política española, esa según la cual los partidos dicen una cosa en campaña electoral y luego dicen otra cosa diferente. Por suerte, no es nuestro caso. Muy bien. Finalmente te leo las que son más personales, porque he llegado a la conclusión, después de una reflexión rápida, que están hechas con buena fe, ¿no? Esto, ¿en qué cree Pablo Iglesias? ¿Cree en el respeto a la propiedad? ¿Cree en el respeto al talento? ¿Creen en que, perdón, en la recompensa del esfuerzo y de la cultura del esfuerzo? Y esta ya es de altura, ¿eh? ¿Cree en Dios? Esta pregunta se la han hecho hace muy poquito en Estados Unidos, ha tenido una gran repercusión a Bernie Sanders, por eso me atrevo a planteártela, con una advertencia, que como estamos en hora podemos marcharnos, ¿eh? No hace falta... Contestaré. Respecto a la última... Tengo que decir que Dios es un significante en disputa. Si alguien dijera que hay que identificar a Dios con el mercado, pues diría, hombre, entonces lo respeto, no sé si creer. Si a Dios se le identifica con buena parte de las cosas que está diciendo últimamente el representante, su representante en la Tierra, el Papa Francisco, pues creo en bastantes de las cosas que plantea el Papa, que creo que está diciendo cosas muy sensatas. Y luego la espiritualidad concreta de uno es un elemento muy privado que entiendo que se tiene que respetar sin indagar en exceso. Con respecto a creer en el talento, en la propiedad y en el esfuerzo, claro que sí, sobre todo cuando se garantizan las condiciones de competitividad y cuando se garantiza además que el esfuerzo y el talento se apoyan en sistemas educativos y en sistemas sanitarios universales, y que el esfuerzo es algo que no se identifica únicamente con la capacidad emprendedora, que es absolutamente fundamental, sino con el esfuerzo que buena parte de los ciudadanos hacen para echarse el país a cuestas. Pero sí, I believe. Muchas gracias, Pablo, por habernos permitido conocerte un poco mejor, conocer el programa que estáis proponiendo. Por mi parte, el desear que esta primera visita, esta reunión, sea el comienzo de una larga amistad. Muchas gracias. Un placer. A todos.